En este vídeo vamos a presentar una introducción a la programación funcional a través de dibujos, es decir, funciones que van al ejecutarse van a realizar dibujos o bien animaciones. Bien, y eso lo vamos a hacer utilizando el programa CodeWorld. Aquí tenéis el enlace y vamos a ir poco a poco haciendo cada vez dibujos más complejos o más compuestos, si queréis. Vamos a empezar con los elementales y lo vamos a hacer siempre viéndolo todo en CodeWorld Hack. Bien, primero vamos a ver como una sucesión de ejemplos o ejercicios, como queráis. Primero quiero hacer un programa que dibuje una circunferencia de radio 3. En fin, lo que tenéis en esta imagen. ¿Cómo se puede hacer ese programa? Es una cosa muy sencilla, por lo menos corta. Importamos la librería de CodeWorld, que es donde están definidas las funciones del dibujo. Y vamos a definir la función principal, que lo que va a hacer es dibujar una circunferencia. Y la circunferencia es una función que lo que hace va a ser el círculo de radio 3. Se genera el círculo de radio 3 y la función dibujar es la que lo va a representar. Bien, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, voy al enlace. Aquí ya estamos en CodeWorld, está cargando. Aquí tengo el programa que hemos visto y aquí a la derecha veis, bueno, pues ya está el dibujo. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de radio 5 pongo radio 3 pongo radio 5? Bueno, observad que al ejecutarlo, bueno, ahora lo está compilando, bueno, pues lo mismo que antes, solo que ha aumentado el tamaño del círculo. Bien, en este dibujo hemos puesto las funciones en avisos anteriores, bueno, pues no, en versiones anteriores pues nos salían los avisos de que faltaban los tipos. Bueno, vamos a repetir lo mismo pero poniendo los tipos. ¿Qué es el tipo de la función circunferencia? La función circunferencia es su tipo, que se declara con lo de los dobles dos puntos, su tipo va a ser un dibujo. Y el de la función principal, esto va a ser una acción de entrada y salida. Es decir, si lo volvemos a repetir, bueno, aquí lo tenéis. Bueno, y bien, pues nos está dando lo mismo que antes, pero en fin, ahora ya están los tipos explícitos. De la otra forma lo teníamos implícito. Bien, bueno. ¿Y cuál es el tipo entonces, en todo esto del tipo, cuál es el tipo de círculo? Si nos ponemos a declarar tipo, ¿círculo qué es? Pues el círculo es una función que toma como argumento un número decimal de doble precisión y me va a devolver un dibujo. ¿Y cuál es el tipo de dibuja? El tipo de dibuja coge un dibujo y realiza una acción de entrada y salida. ¿Qué acción es? Mostrarlo en la pantalla. Bueno, y también en todo veis que aquí estoy usando una librería y eso obligatoriamente tiene que estar al principio del fichero, la importación de las librerías. En nuestro caso, la librería CodeWorld, que es en donde están definidas la función círculo y la función de dibujar. Bien, pues seguimos con los ejemplos. En el segundo ejemplo queremos pintar el círculo, pero entero de negro. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues igual que aquí teníamos la función círculo, hay otra función que es círculo relleno. Bueno, pues ya lo tenemos, el círculo relleno de radio 3. Si lo ejecutamos, bueno, se compila y aquí lo tenemos. Después ya más adelante veremos
como también cambiar el color. De momento, solo cambiar el tamaño. Le voy a poner un círculo grande, de radio 9. Bueno, mirad, este era el círculo y ahora cuando lo he pasado de 3 a 9, bueno, pues saldrá, veis, un círculo que casi llena todo. Bien, ¿qué tipo tiene la función círculo relleno, círculo sólido? Bueno, pues lo mismo, coge el argumento que es un número decimal y lo que me devuelve es un dibujo. Bien, en esto de lo grande, chicos, bien, ¿cuál es exactamente el plano de coordenada en el que estamos trabajando? ¿Desde dónde es hasta dónde? ¿Cuáles son los máximos, mínimos, dónde está centrado? Bueno, pues podemos dibujar exactamente el plano de coordenada y las posiciones de los puntos. ¿Cómo? Pues hay otra función, que es la función plano de coordenada, y si lo que le digo es dibuja el plano de coordenada, veis que lo que me pinta, voy a reducir un poco el tamaño, veis, está pintando desde menos 10 hasta 10, desde menos, en vertical también, de menos 10 hasta 10, y el centro en el 0, 0. Bien, ¿de qué tipo es la función plano de coordenada? Bueno, pues otra vez, la función plano de coordenada, aquí no hay ningún argumento, es una constante que es un dibujo. Bueno, siguiente dibujo que queremos realizar, pinta un rectángulo. Bien, el círculo estaba caracterizado por un número, que era el radio, porque siempre el centro lo ponía en el origen. El rectángulo también va a poner centro del rectángulo en el origen. Entonces, ¿qué es lo que me falta por determinar? Es cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Por ejemplo, para pintar el rectángulo de esta figura, lo que tendría que definir, estoy diciendo, dibuja un rectángulo y el rectángulo es un rectángulo que tiene base 6 y altura 3. Vamos a verlo. Ya lo veis, si en lugar de altura 3 le pongo altura 7, ¿qué es lo que, o altura 8, voy a ponerle altura 8, 6, 8, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a quedar la figura? ¿Veis? Siempre sigue centrado en el origen y ahora, bueno, 8, bueno, 4 para arriba y 4 para abajo. Lo está centrando de esa manera. Bueno, y si además quiero ponerle borde, que los lados no sea una línea, sino que sea un marco, bueno, pues en lugar del rectángulo, pues hay el subrectángulo, en donde coge el primer argumento va a ser la anchura del lado. Mirad, lo representamos. Base 6, altura 3 y la anchura 0,5. ¿Qué pasa si en lugar de 0,5 pongo 0,2? Bueno, pues será el mismo rectángulo, pero el marco será un poco más delgado. Está claro, ¿no? Bien. Siguiente figura. Bueno, y el argumento. Le tengo que dar primero los argumentos. La anchura el rectángulo. A ver, sí, es que falta un argumento. Está bien, hace falta, aquí falta un argumento. La anchura, la base y la altura. Y devuelve un dibujo. Bueno, y si lo que quiero es un rectángulo relleno, igual que hicimos con el círculo relleno, bueno, pues el relleno, mirad que la forma de los nombres lo mismo es el rectángulo y delante se pone sólido. ¿Por qué? Porque va a ser, porque lo quiero con totalmente relleno. Es decir, si esto lo ejecuto, veis que ya está el rectángulo completamente relleno. Bien,
Vamos a ver ahora cómo pintaría esta Z. A ver, hemos dicho que el centro, este punto de aquí es el 0, 0, siempre el origen. Entonces, este de aquí, bueno, puede ser el menos 3, pues está a la izquierda y arriba, 3. Este punto puede ser menos 3, 3. Este de aquí, como está arriba y a la derecha, 3, 3. El T de aquí, el de abajo a la izquierda, sería menos 3, menos 3. Y el de abajo a la derecha, 3 en horizontal y menos 3 en vertical. Bueno, pues sería una línea que pasa por todos esos puntos. Bien, dos detalles. Primero, ¿cómo damos la lista de puntos? ¿Cada punto qué es? Un punto es un par de enteros, las dos coordenadas. Y la lista de los puntos es todos los puntos separados por coma y encerrados entre corchetes. Y ahora es una línea que pasa por esos puntos. Eso es la línea, eso lo hace esta función, polilínea. Bien, vamos a verlo. Bien, y por jugar un poco, ¿qué pasaría si en el principio, en lugar del menos 3, 3, empiezo, yo qué sé, menos 3, 6? ¿Os imagináis cómo será la figura? Va desde el menos 3, 6 al 3, 3. Por tanto, este lado habrá cambiado. Observad, vamos a experimentar y a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Bueno, también podríamos seguir cambiando otro, yo qué sé, podríamos también querer unir el primero con el último, pero eso de unir el primero con el último, para eso tenemos otra función que lo hace. Mirad, bueno, antes de pasar a la siguiente función, ¿de qué tipo es la función que pasa por varios puntos? Coge una lista de puntos, es decir, los pares de números decimales, ese es el tipo punto. Y el tipo de lista de puntos es el tipo punto entre corchetes. ¿Y qué me devuelve? Un dibujo. Bueno, y lo que decía, muchas veces quiero que el inicio, el punto inicial y el punto final estén conectados. Entonces, en lugar de una línea, lo que se usa, que pasa por muchos puntos, lo que se usa, mirad aquí, es el polígono. El polígono que le doy, primer punto, segundo punto, todos los puntos y último punto. Pero además, sin que yo se lo diga, el primero, el último, se une con el primero. Vamos a verlo. Voy a bajar un poco. Vale, ya lo tengo. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de polígono pongo polilínea? ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencia va a haber cuando lo haga? Pues aquí lo que le estoy dando son tres puntos. Bueno, pues si lo ejecuto, voy a reducir, ¿veis? Ha ido del primero al segundo, del segundo al tercero, pero no ha ido del último al primero. Esa es la diferencia entre polígono y línea múltiple. Bueno, y la función polígono, pues también, ¿qué tipo tiene? Pues lo que tiene una lista de puntos como argumento y el valor es un dibujo. Bien, ahora quiero pintar curva. Por ejemplo, quiero pintar la parábola que pasa por los puntos menos 4, 8, menos, perdón, menos 4, 8, que sería este de aquí, 0, 8, que sería este de aquí, y 4, 8, que sería este de aquí. Y además, que lo ponga sobre el plano. Vamos por partes. Primero, tiene que vaya a pintar, como siempre importo, voy a dibujar la curva con eje. Pero la curva con eje, lo tengo aquí definido, va a ser una curva. Y esto, que es menor mayor,
Bueno, y sobreponiendo dibujos. Empieza desde la derecha, desde el último, va sobreponiendo hasta el primero. El primero es como una pila de dibujos, capas de dibujo. Bien, y ahora falta la curva. Yo lo que quiero es una curva que pase por estos tres puntos. El menos 4, 8, 0, menos 8. Bueno, le digo que lo dibuje. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más chico. Ahí lo tenemos. Y, hombre, ¿y si en lugar de la curva con eje pinto solo la curva? Esto lo quito. Pues le digo que lo ejecute. Bueno, y se queda la curva, pero sin los ejes. Y bueno, lo dejo como estaba. Y si en lugar de llegar al 0 menos 8, me quedo en el 0 menos 3, ¿cómo quedaría el dibujo? Bueno, pues ahí lo tenéis. Veis que sencillo, ¿no? La que pasa. Pero ¿y si además quiero, como antes, de que el punto final se conecte con el punto inicial? Bueno, pues en lugar de curva tenemos otro procedimiento. Bueno, la curva coge también, que une el primero con el último. Y es una curva cerrada. Mirad que ahora lo único que ha cambiado entre uno y otro es que la curva le he dicho que sea cerrada. Y ahora, al pintarlo, bueno, pues ya lo veis que ha unido los puntos inicial y final. Bueno, seguimos. Ya tenemos. Hay muchos más. Ya he dicho círculo, rectángulo, polilínea, polígono, curva, curva cerrada. Hay muchos más. No me voy a parar en todo. Aquí tenéis mucho, por el nombre se deduce el arco, pero lo que os voy a dejar es un enlace a la documentación. Aquí, esta es la documentación y aquí tenéis muchos dibujos. Tenéis algunos de los que hemos visto, líneas múltiples, polígono, polígono sólido, curva, curva cerrada y algunos de los que no hemos visto, rectángulos, círculos, arcos, sectores, bueno, y después también, bueno, escalar, reflejar, más cosas que iremos viendo, algunas cosas más de las que iremos viendo. Bien, todo eso han sido dibujos elementales. ¿Elementales por qué? Porque era una función la que nos lo hacía todo. Bueno, menos en un caso que pusimos la coordenada y encima la curva, pero en fin, han sido fundamentalmente dibujos elementales. Ahora vamos a empezar a componer dibujos. Bien, y el primero quiero dibujar estos dos cuadrados. ¿Cómo lo puedo dibujar? Los dos tienen lado 6 y uno está con el centro en el 0, 0 y otro está con el centro en el 3, 3. ¿Cómo lo puedo hacer? Hombre, una forma es decirle los vértices, la posición de los vértices de cada uno de los cuadrados y componer uno encima de otro. ¿Cómo lo hago? Pues le digo, dibujo, la función fundamental. Tiene que dibujar dos cuadrados. ¿Y dos cuadrados qué va a hacer? Pinta el cuadrado 2 y encima el cuadrado 1. ¿Y el cuadrado 1 qué es? El cuadrado 1, que es el que va a estar encima, es el polígono que pasa por estos puntos. El menos 3, es decir, es el menos 3. Menos 3, es decir, es este cuadrado. Este y este. ¿Y el segundo qué es? 0, 0, ta, 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 bueno, pues entonces sería, perdón, este de aquí, el menos 3, menos 3, ese es este, me he equivocado, ese es este, y el otro es este de aquí. Bueno, pues que lo dibuje y ya está. Mirad, vamos a verlo y hacer alguna pequeña variación. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Aquí he puesto el AND, también podría haber puesto en lugar del AND, como antes, menor, mayor, lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasaría si cambio el orden? ¿Se notaría algo?
si le digo el cuadrado 2 y encima el cuadrado 1? Bueno, he cambiado simplemente el orden. ¿Se va a notar algo? Supongo que nadie tiene tanta vista para ver qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que como no tienen color, pues no se nota. Pero, ¿qué pasaría si hubiesen sido con colores? Bueno, eso lo veremos, porque ahí sí que importa, pues quién es el que está debajo y quién está encima. Aquí al no tener colores de relleno, pues no lo podemos apreciar. Bueno, aquí la función que yo he dicho, la de componer, aunque allí lo tenía, la función componer coge un dibujo, otro dibujo, y lo que hace es el primero lo pone encima del segundo. Componer dos dibujos. Bueno, eso era para dos. Y si lo que quiero es para varios dibujos, uno, otro, otro, por ejemplo, en este caso que tengo uno, dos, tres círculos. El primero tiene radio 2, el segundo radio 4 y el tercero radio 6. ¿Cómo puedo pintar las tres circunferencias? Bueno, pues le llamo una función que va a hacer el dibujo de las tres circunferencias. Y después el principal lo que va a hacer es pintarlo. ¿Qué son las tres circunferencias? Pues tengo otra función que me permite coger una lista de dibujos. ¿Y quiénes son los dibujos? El círculo de radio 2, el círculo de radio 4 y el círculo de radio 6. Lo mismo me da 3 que 4. Vamos a hacerlo. A ver, venimos y nos va a dibujar los tres. Pero ¿qué pasa si además pongo, yo qué sé, el orden no importa? Voy a poner aquí el círculo de radio 5. El orden no importa porque el círculo de radio 5, bueno, sí, importaría si hubiese colores. Pues lo pondrá entre el del 4 y el 6. Tendrá el 2, después el del 4, el del 5 y el del 6. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Aquí el del 2, el del 4, el del 5 y el del 6. Bien, ¿y qué tipo tiene la función dibujos? Esta función de aquí. Pues coge una lista de dibujos. La función dibujo coge una lista de dibujos y devuelve un dibujo. Bien, ahora vamos a ver algunas transformaciones. Hay más en CodeWorld, hay más de las que vamos a ver, pero vamos a ver las elementales, que funciones que tengo un dibujo y lo que quiero es transformarlo en otro. ¿Cuál es la más sencilla? Es trasladarlo. Por ejemplo, cojo un círculo y lo que quiero es trasladarlo. Es el círculo unidad de radio 1. Y lo quiero trasladar. Fijarse que la traslación solo lo estoy moviendo en el eje horizontal, porque siempre están en el mismo, están en la misma línea, están en en igual a cero. Entonces, voy a hacer círculo trasladado. ¿Qué va a ser un círculo? El círculo de radio 1. ¿Y lo trasladado qué es? Mirad, aquí, este de aquí, el 4, 0, ¿qué estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es, el círculo lo estoy moviendo 4 posiciones a la derecha. Es decir, este, el 4, 0 de todo lo que está aquí, ¿quién es? El último. El 2, 0, ¿quién es? El penúltimo. El 0, 0, el del centro. Y así estoy desplazando todo. Vamos a verlo. ¿Veis? Bueno, para que se vea, si yo cojo y además en este mismo dibujo, mira que todo está en los círculos y aquí está la traslación. Primer argumento es cuánto lo traslado en el eje horizontal y segundo es cuánto lo traslado en el eje vertical. Este de aquí, que ya hemos dicho que es el último, el círculo 6, 0, número 9, ¿qué pasaría si además lo pongo, yo qué sé, en lugar del 6, 0, lo pongo en el 6, yo qué sé, 6, 4? ¿Qué va a pasar? Pues que este se va a ir 4 para arriba.
¿Veis? ¿Qué pasa si este de aquí le digo, en lugar del menos 3, le voy a decir menos 3, también menos 4? Menos 3, menos 4. ¿Qué va a pasar? Pues que este, que es el segundo, pues estoy diciendo que se dibujan en este orden. Bueno, el segundo, que era el desplazado menos 3, también menos 4. Luego este se va a venir para abajo. Vamos a comprobar que estamos echando F hacia abajo. ¿Veis? Y con eso, bueno, pues se pueden estar todos. Bien, en definitiva, lo que tenemos es una función que coge un dibujo y lo que hace es trasladarlo. ¿Qué tipo tiene esa función? Vamos a ver lo del tipo. La función trasladar coge dos argumentos, que es el primer argumento, cuánto se va a desplazar en el eje X. El segundo, cuánto se va a desplazar en el eje Y. El tercero, el dibujo que voy a desplazar. Y el valor que es el dibujo obtenido. Igual que las traslaciones, otra transformación son las rotaciones. Y esto es el cuadrado del lado 5, lo quiero girar 45 grados. Pero el giro se lo tengo que dar en radianes. 45 grados en radianes es pi cuarto. Bueno, pues le voy a hacer, primero, cojo el cuadrado que es un rectángulo que tiene, he dicho 5 y por aquí he puesto 6, lo mismo da, de lado 6, 6. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Rotarlo pi cuarto, rotar el cuadrado pi cuarto. ¿Cómo? Pues con la función rotar, el ángulo de rotación pi cuarto y la figura que voy a rotar el cuadrado. Mirad. Que con eso, pues ya tenemos el cuadrado rotado. ¿Qué pasa si en lugar, aquí lo he rotado pi cuarto, qué pasa si en lugar de rotarlo pi cuarto lo roto pi tercio? Bueno, pues ya sería más interesante es cuando el ángulo de rotación va cambiando con el tiempo, que ya nos va a dar lugar a animaciones. Pero bueno, a eso llegaremos dentro de un instante. Lo de siempre. ¿Qué ha aparecido aquí? Rotar. ¿Rotar qué tiene? Un argumento que es el ángulo de rotación expresado en radianes. La figura que voy a rotar y el resultado de la rotación. Y también la constante pi, que es un número decimal. Y la tercera transformación que vamos a ver es el escalar. Y de camino vamos a ver la escritura de texto. Aquí, bueno, esto es no prestarle demasiada atención, en fin. Vamos a escribir texto escalado. ¿Cómo escribo el texto I1M? Bueno, pues lo escribo como una cadena y con la función de cadena a dibujo. Lettering es una función que lo que va a hacer es transformar una cadena en un dibujo. Y después lo quiero escalar. A ver, mirad, este es el texto y lo voy a poner en 0,8. 0,8 que es, hombre, arriba del todo. La X no lo he alineado, pero me he ido arriba del todo. Y ahí lo escribo tal cual. Después, el mismo lo llevo al 0,5, un poco más abajo, es este de aquí, pero lo escalo. Y lo escalo multiplicando por 2 el ancho y por 3 el alto. Y así sucesivamente. Bueno, con todo esto, mirad, vamos a ejecutar el programa. Primero lo compila, bueno, primero se conecta, lo compila y aquí tenemos, ¿veis? Bueno, pues lo he ido escalando y cada vez el I1M, aunque siempre he escrito lo mismo, el texto sigue siendo lo mismo, lo que va cambiando es la escala. Y la escala, la función de escalar, ¿qué tiene? Pues la función de escalar tiene dos argumentos. El primero es por cuánto voy a multiplicar el ancho. El segundo, por cuánto voy a multiplicar el alto. Y el tercero, cuál es el dibujo que voy a escalar. Bueno, y esto es simplemente para evitar problemas. ¿Qué pasaría? Vuelvo otra vez. ¿Qué pasaría si esa línea no la pongo? Pues esa sería la pregunta del millón. Bueno. Lo ejecuto y sale un error
¿Por qué? Por el problema de la escalera. Por eso, para que no haya confusión, por eso he puesto lo de ese pragma. Pero bueno. Bien, lo que hemos hecho ha sido transformaciones. Ahora vamos a entrar en colorear. Vamos a ver colorear. Y ahora sí que el orden va a importar, porque lo que quiero hacer es pintar un cuadrado verde sobre uno rojo. ¿Y cómo lo hago? Otra vez, fijarse que es casi lo mismo que hicimos antes con los dos cuadrados, pero ahora llevan colores. Vamos a ver. Vamos a dibujar dos cuadrados coloreados. ¿Y qué son los dos cuadrados coloreados? Me vengo aquí al final. Eso es. Pinta primero el cuadrado rojo. Primero porque lo vais a pintar de abajo arriba, porque os dije que era como una pila. La capa primera es la capa de abajo. Pinta el cuadrado rojo. Este de aquí. Y además, ese cuadrado rojo, el cuadrado rojo, ¿qué va a ser? Es el cuadrado coloreado de rojo. ¿Y el cuadrado qué va a ser? Pues el cuadrado va a ser un rectángulo relleno de lado 4 y altura 4. Ese es el cuadrado. Y aquí está lo del rojo. Bueno, y lo traslada 2, 2. Bueno, pues ¿eso qué ha hecho? Pues lo ha movido 2 a la derecha y 2 en vertical. Y después escribe el cuadrado verde. El cuadrado verde, al escribirlo sobre el rojo, pues lo tapa. Parcialmente lo tapa. Vamos a verlo. Bien. Vengo aquí. Y ahora vamos a hacer algunos experimentos. El 2-2 este, ¿qué tendría que ver? ¿Qué pasaría si en lugar de 2-2 pongo 3-3? Bueno, pues veis que el rojo se ha ido 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Hombre, si me paso mucho, me pasaría. ¿Y qué pasa si cambio el orden? A ver, lo de cambiar el orden. ¿Qué pasa si este que está el primero lo pongo detrás? Primero pongo el rojo y después este. Lo mismo me daba. ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto va a tener esto? ¿Cuál es el primero que va a pintar? Pues el primero que va a pintar va a ser el verde. Y el segundo que va a pintar es el rojo. Luego el rojo va a estar encima del verde. ¿Vale? Y esto no tiene nada que ver con Betis, Sevilla ni nada por el estilo. ¿Vale? Es simplemente un cuadrado encima de otro. Bueno, veis que ahora sí, que las capas son importantes y está pintando siempre de la última a la primera. Primero pinta la última, la penúltima, hasta el primer elemento. Bueno, esto lo dejamos. Esto es lo que os decía de que se podía cambiar. Ya lo hemos hecho. Y ahora vamos a hacer algunos dibujos que, en fin, que hay que componer algo más. Esto era en unas composiciones muy simples. Yo quiero pintar un semáforo. Ese semáforo. Mirad. Y cuando miro un dibujo, tengo que descomponerlo geométricamente. Porque ese semáforo, ¿qué? Es un rectángulo. Que es el borde. Un rectángulo. ¿Y dentro qué hay? Hombre, dentro hay un círculo. O tres círculos. O uno que lo he desplazado. Que lo he desplazado. Bueno, pues vamos a ver esos desplazamientos, porque lo único que estoy haciendo es un desplazamiento vertical. ¿Cómo podemos hacer esa idea? Bueno, pues tenemos que dibujar el semáforo. Ahora hay que definir la función semáforo, que es la que me va a generar el dibujo. El semáforo, lo tengo aquí. Primero el marco. Lo primero que voy a dibujar es el marco. ¿Y el marco qué es? Pues el marco es un rectángulo que va a tener 2,5 de base por 7,5. Bueno. ¿Vale? Es importante, 2,5 por 7,5, en fin, el triple, pues va a ser 3. ¿Y después qué tiene? Pues va a tener abajo la luz verde, después la luz amarilla y después la luz roja. Pero, ¿en dónde va a estar colocada? La verde está desplazada menos 2,5, la amarilla
está en el centro y la roja está desplazada 2,5 hacia arriba. ¿Y qué es? Pues cada uno es un círculo de radio 1, de radio 1, por eso es casi llega al borde, pues he puesto 2,5, círculo de radio 1, y lo traslado en horizontal, no lo traslado, lo que me diga el argumento. ¿Y qué color le pongo? Lo que me diga el primer argumento, lo traslado, lo que diga el segundo argumento, y le pongo el color que dice el primer argumento. Vamos a verlo por experimentar algo con el semáforo. ¿Qué pasaría si, en fin, cambiamos el rojo? Yo quiero poner ahora el verde arriba y el rojo abajo. Bueno, pues si quiero poner el verde arriba, pues aquí pongo el verde y abajo quiero poner el rojo. Bueno, el rojo. Bien, ¿qué pasará? Bueno, pues vamos a ver que han intercambiado las posiciones el rojo y el verde. Efectivamente. Bueno. Bien, seguimos. Este era un dibujo compuesto muy simple. Se pueden hacer todavía más simples. Más simple que un semáforo. Dices, ¿quién da menos que un semáforo para un dibujo simple? Bueno, podemos dibujar una bandera. Porque una bandera como esta, al fin de cuentas, ¿qué son? Pues tres rectángulos. Esto es un rectángulo rojo, esto es un rectángulo amarillo y esto es un rectángulo morado. Bueno, pues podemos pintarlo como... Pues decir, tiene que dibujar, pintar un dibujo, ¿y el dibujo qué va a ser? Pues el dibujo va a ser una lista de cosas. ¿Y cada cosa qué va a ser? Cada uno va a ser un rectángulo. Pero el rectángulo, ¿qué va a tener? Todos los rectángulos van a ser rectángulos con base 16 y altura 4. Todos los rectángulos. Y cada rectángulo se va a distinguir por un argumento que es el color. ¿De acuerdo? El de arriba... sabemos que va a ser un rectángulo rojo. El del medio sabemos que va a ser un rectángulo amarillo y el de abajo un rectángulo morado. Pero eso de arriba, abajo y en medio, esas son traslaciones. El primero lo traslado 4 unidades hacia arriba, el del medio no lo traslado nada, lo dejo donde está, y el morado lo traslado 4 unidades hacia abajo, el 0 menos 4. Con eso... si veis, bueno, pues aquí tendríamos ya una bandera, ¿vale? Bien, ya hemos dicho, rojo, amarillo, morado. A uno no le gusta el morado, dice, lo quiero rojo, amarillo, rojo. ¿Qué tendríamos que hacer para contentarlo? Muy fácil. Como el color lo tenemos en este argumento, decir, bueno, si este... no quiero que sea morado, quiero que sea amarillo. Venga, vamos a ver, rojo, perdón. Vamos a ver cómo queda. Pues queda otra bandera y como esta, bueno, pues podéis construir muchas banderas. Y, en fin, si os gusta, hay alguien aficionado a las banderas, como Sheldon Cooper de Big Bang Theory, si no, también puede ver aquí una galería inmensa de banderas. Aquí tenéis en la Wikipedia muchas banderas. La de Alemania, muy fácil de pintar. La de Andorra, bueno, vale menos el dibujito. Esta, la de Argelia, ya sería un poco más complicado. Bueno, la de la isla Bahamas, bien, aquí tiene un triángulo. Este también nos daría un juego. La de Bangladesh combina círculos y rectángulos. Bueno, pero veis que las banderas se prestan mucho. La de Burundi, bueno, que se presta mucho al tipo de dibujito que hemos estado haciendo. La de China, hombre, pinta una estrellita. Bueno, las estrellas muy frecuentes, mirad, en la de China, en la de Chile, en la de Corea del Norte. Bueno, aquí os podéis entretener. La de Dinamarca, bueno, pues también tiene un diseño curioso. En fin, aquí tenéis para practicar la composición, la de España. Bueno, pues también la tenéis, que es parecida a la que hemos hecho, salvo las rayitas, sino que, hombre, pues bueno, las anchuras, hay que jugar con las anchuras, en fin. Pero ahí tenéis, si queréis practicar alguno de los dibujos geométricos, bueno, pues hay muchos dibujos geométricos en este tipo de bandera. Bien, ¿qué más?
animaciones de dibujo. Vamos a ver ahora, todo esto han sido dibujos fijos. Ahora vamos a ver dibujos que se muevan. Por ejemplo, quiero pintar un cuadrado, como ya lo hemos pintado muchas veces el cuadrado, pero que esté dando vueltas. Bien, esto de las animaciones de los dibujos en CodeWall es muy simple. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? Bueno, muy simple. Veis que el código, ¿dónde está el cambio? Antes, que es lo que decíamos, dibujo. Y ahora la palabra dibujo la hemos cambiado por la palabra animación. Y lleva un cuadrado. Pero el cuadrado ahora depende de un argumento. El primer argumento. Porque vamos a empezar. ¿El cuadrado qué? Primero es un cuadrado, es un rectángulo relleno de lado 7x7. Un cuadrado de lado 7. El color lo he puesto rojo. Y lo estoy rotando según un ángulo que esté, que es el argumento del cuadrado, pero que esté. T es el número de segundos desde el comienzo de la ejecución del programa. Claro, va variando, en fin, y llega, bueno, cuando recorre pi, bueno, pues lo va haciendo, y ese efecto es el que me está dando la rotación. ¿Veis? Bueno, aquí ya tenemos la rotación. Hombre, lo de para qué sirve, en qué afecta cada uno de los argumentos, hombre, si en lugar de rojo lo pongo verde, bueno, ese estará cambiado. Pero si en lugar de T pongo el doble de T, o el triple de T, 3 por T, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Va a girar, pero a la misma velocidad, más rápido, más lento. A ver, si era T y ahora le pongo 3T, es el triple del tiempo. Luego va el triple de rápido. ¿Qué pasaría si en lugar de 3 por T, lo que hago, yo qué sé, T partido por 4? Paro esto. ¿Y ahora cómo va a ir? Bueno, pues ahora va a ir bastante más lento. Va el giro, ahí que el giro es mucho más lento. Pero si en lugar de T, vamos, de multiplicar o dividir por un número, lo que hago es elevarlo al cuadrado, paro y digo el T al cuadrado. ¿Qué efectos creéis que va a tener eso? Va a ir más rápido, más despacio, se va a ir acelerando, desacelerando. Ten en cuenta que T al cuadrado módulo 2pi. Vale. Mirad, a ver si es lo que alguno ha pensado que iba a pasar. Se está acelerando. Se acelera mucho, o muchísimo. Ahora menos, ahora más, en fin, y veis que el efecto solo ha sido poner, elevar al cuadrado en la función tiempo. Bueno, y con esto pues podéis hacer muchos experimentos. Vamos a ver ahora un movimiento un poco más controlado. Yo quiero una bola que vaya de izquierda, rebote, a la derecha, rebota, a la izquierda. ¿Cómo programo este dibujo? A ver, lo mismo, va a ser una animación, y lo que empezamos por el principio. Primero, ¿qué? Es un círculo de radio 1. Vale, eso me va a dar el tamaño. ¿De qué color lo he puesto? Rojo. Vale, ese es el color. Y después lo estoy trasladando. Y este 9 por seno, lo de T menos 9, da igual. Y el 0 lo podía hacer. El 9 por el seno, ¿el seno entre qué valores va? Pongo esto. ¿El seno entre qué valores va a variar? Entre menos 1 y 1.
Luego 9 por el seno, ¿entre qué valores va a cambiar? Lo del t-9 es donde va a empezar, pero en fin, lo puedo quitar. Y paro, veis que eso no tiene ningún efecto, es solo el instante inicial en donde empezaba. Si lo empezabas en un extremo, lo empezabas en el centro. Pero eso es lo de menos. Lo voy a parar. Hombre, lo del color es tonto, ¿no? Le voy a poner, en lugar de rojo, lo mismo. Lo voy a poner verde. El círculo, bueno, el tamaño del círculo. Lo voy a poner más grande, círculo 2. Y el 9, ¿qué es lo que estaba? Pues de dónde a dónde iba. En fin, si ahora le pongo 2, perdón, ahí le he puesto 2, le voy a poner sin 6. Irá desde menos 6 a 6 el círculo de radio 2. Bueno, esto es más o menos previsible. No he cambiado el color, he cambiado el tamaño del círculo y se está moviendo sin llegar a los extremos, porque le he dicho que vaya desde menos 6 hasta 6. Bueno, también le podría cambiar la velocidad. ¿Qué puedo hacer para que vaya más ligero? Hombre, aquí lo puedo hacer, si queréis, con esta función. Con esta función que me recalcula la velocidad, esta que me lo para, esta que me lo lleva otra vez al principio. Bueno, pero también, vamos a ver, si, ¿qué pasaría si aquí la velocidad, yo qué sé, la multiplico por 3? Y el círculo, hombre, lo vuelvo a poner de tamaño 1, porque tamaño 2 es muy grande. De tamaño 1. Vamos a ponerle de tamaño 0,5. Venga, pues jugar con los tamaños. ¿Qué pasa? ¿Veis? Se está moviendo entre 6 y 6, pero bastante más rápido. Lo voy a parar. Lo voy a poner otra vez que vaya del menos 9 a 9. Pero todo esto ha sido aquí. Y si aquí este también lo cambio, yo que sé, en lugar de 0, porque el 0 que he hecho, pues siempre se está moviendo en el eje horizontal. Lo voy a cambiar. Le pongo que esto va a ser también en función del t. ¿Qué creéis que está haciendo? ¿Qué tipo de movimiento va a hacer ahora? ¿Cómo es vuestra intuición geométrica? Bueno, vamos a experimentar. ¿Qué está haciendo? Pues conforme pasa el tiempo, también ha ido subiendo. Pero si no quiero que se me despiste, pues también aquí podría haber puesto que sea traslada atrás y también aquí control C, control V. Bueno, pues pongo también lo mismo. A ver, ¿qué va a pasar ahora? Para allá. Ahora los dos están cambiando con la misma función. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el movimiento? A ver, experimentamos, al fin de cuentas, matemáticas, la ciencia de los experimentos baratos. ¿Y qué está haciendo? Moviéndose simplemente, vamos a poner esto un poquito más chico, se está moviendo desde el menos 9, 9 en la diagonal principal. Bueno, también podría, yo que sé, haberle puesto funciones 9 por el seno de t al cuadrado. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a parar, vamos a compilar. Bueno, pues nada, se pone a botar como loco, vamos a bajarle un poco la velocidad porque esto va demasiado rápido. Bueno, bien, y con ese, hombre, podría el 3 por t al cuadrado lo mismo ha sido demasiado bote. Bueno,
pues se podían hacer distintas combinaciones. Vamos a ver la siguiente. Ahora lo que quiero es que el círculo, en fin, se acerque, se aleje, se acerque, se aleje, es simplemente que se vaya ampliando y contrayendo. ¿Cómo lo hago? Bueno, si se expande y se contrae, pues otra vez va a ser círculo, pero lo que va a cambiar es el radio. El radio va a variar entre menos 8 y 8, en fin, cuando sea negativo da igual. Bien, pues entonces, si experimentamos, bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo un poquito más chico para que sea aquí. ¿Veis? Bueno, y eso, bueno, pues es lo que me da el movimiento. Simplemente lo que estoy cambiando es el radio del círculo. Y si ahora lo que quiero es simular un reloj, es decir, se está moviendo el segundero, el minutero, ¿bien? ¿Cómo pinto este reloj? ¿Bien? ¿Qué va a ser el reloj? Pues el reloj se compone de una lista de dibujos. Está el fondo, está el segundero, que depende del tiempo, y está el minutero, que depende del tiempo. El fondo no. El fondo siempre es igual. Bueno, pues ¿el fondo qué? El fondo es un círculo de color, bueno, aquí lo he cambiado, pero bueno, lo voy a poner amarillo, de radio 7. ¿Y el segundero qué ve? Pues el minutero y el segundero son líneas que van desde el 00 al 07, pero se están rotando. ¿Cómo? Pues el segundero tiene que rotar cada 60, 2 por pi partido de 60 por el tiempo, y el minutero en lugar de 60, bueno, pues 60 al cuadrado, 3.660 segundos. ¿Veis? Bueno, pues con esto podemos experimentar. Lo está compilando. Y lo de siempre, hacer pequeños cambios. Hombre, uno dice, pues no quiero que sea amarillo, que el amarillo trae mala suerte. Bueno, pues lo pongo verde. Ya le acabo de cambiar el color al fondo. Bueno, aquí lo tengo ya con fondo verde. Bueno, lo de los tiempos, bueno, pues también le podría cambiar los radios, en fin, como queráis. Veis que es muy simple de manejar. Bien, y el último de los ejemplos que vamos a ver, bueno, pues, en fin, ¿cómo podemos hacer esto? Una noria de una feria. Bien, pues un dibujo como este, lo vamos a mandar también para experimentar. El dibujo es, va a pintar la escena, pero la escena que es la rueda de la noria encima del fondo. El fondo que el fondo va a tener el cielo, el suelo, el cielo que va a ser, bueno, pues un rectángulo azul, el suelo, y cada cosa, bueno, pues la estamos haciendo. Me voy a fijar, por ejemplo, en la nube. Aquí tengo la nube viene desplazándose, es una nube blanca. Bueno, vamos a decir que cambia el tiempo. Y ahora quiero que la nube, en lugar de ser blanca, sea negra. Ponerlo demasiado. Que sea gris. Pues lo único que tengo, cambia blanco por gris. Vamos a verlo. ¿Veis? La nube, la que hemos cambiado de color. Aquí está todo el movimiento de la noria y ya está. Otra cosa es que esto es, una vez que vemos esto, se pueden hacer muchos ejercicios y se pueden compartir.
puede compartir. ¿Y cómo? Pues si le dais a Share, pues aquí hay un enlace. Si cogéis este enlace sin más, control C, esto lo podéis compartir, lo podéis mandar por teléfono. Y alguien cuando reciba ese enlace, escribís solo el enlace. Bueno, pues ya lo tendría y lo puede ejecutar. No tiene que tener ningún programa instalado, solo el dibujo que le habéis mandado. Solo el enlace al dibujo. Y eso es todo. Pues nada, solo animar y a diseñar dibujo. Y con eso termina la presentación.